Hola chicos, vamos a hablar de la sumatoria. Usualmente utilizamos este símbolo que es un sigma para representar la suma de varios términos. Por ejemplo, en matemáticas es muy común que veamos cosas como esto. Pero, ¿qué quiere decir? Este simbolito, esta sumatoria con el subíndice i, igual en este caso a b, y subíndice n, seguidos de una expresión que depende de i, Quiere decir que vamos a sumar los términos ahí y vamos a empezar en el primer término que sea a b y el último va a ser an. Esto quizá todavía suene medio confuso, pero les voy a enseñar unos ejemplos. Para nuestro primer ejemplo vamos a tener la sumatoria de los términos con la forma i donde i empieza en 0 y termina en 3. Y antes de que se asusten, aquí traigo quién es esta sumatoria. En este caso, ahí es igual a i. Como empezamos en i igual a 0, este 0 se corresponde con a 0. Mi segundo término es sumarle 1 a la i, o sea, va a ser a 1. Y a 1 es igual a 1. Siguiente término, a 2. Que va a ser igual a 2, y mi último término sería A3. Y hasta aquí llegamos, porque dice que esta sumatoria termina en i igual a 3. Y aquí está. Entonces, ahora tengo que ver cuánto es esto: 0 más 1, 1 más 2, 3 más 3, 6. Entonces, esto que en un principio podría verse complicado, pues lo que quiso decir es que estamos sumando los valores de i Empezando en 0 y terminando en 3, o sea 0 más 1 más 2 más 3. Y listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos una sumatoria que empieza en i igual a 5 y termina en i igual a 9. Y vamos a sumar los términos de la forma 2 que multiplique a i menos 7. Empiezo por notar que cada término de esta sumatoria tiene la forma i igual a 2 por i menos 7. Entonces me pregunto, ¿quién es A5? Vamos a ver. A5 es hacer esto, pero en vez de poner la I, vamos a poner un 5. Entonces A5 me queda igual a 2 que multiplica A5 menos 7. Sí, y va de nuevo. Lo que pasó es que en vez de escribir la I, puse lo que quiero que valga, es decir, 5. ¿Quién será a 6? Pues otra vez 2 que multiplique a 6 menos 7. Y otra vez lo que pasó es que donde iba la i puse el 6. Y vamos a seguirle así y vamos a obtener entonces que esta sumatoria es igual a, a esta sumota. Notemos que este primer término es a 5 porque empezamos en i igual a 5. Este es a 6, este es a 7. A 8 y dice que el último es A 9. Entonces este último es A 9. Si simplificamos estas cuentas vamos a obtener que el primer término es 2 por 5 menos 7, o sea, menos 2. Más 2 por 6 menos 7 menos 1. Más 2 que multiplique a 7 menos 7, 0. Más 2 que multiplique a 8 menos 7, 1. Más 2 que multiplique a 9 menos 7, o sea, 2. ¿Cuánto es esto? Menos 4. Esto es menos 2. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y nos fijamos en que este menos 4 se va a ir con este. Este menos 2 se va a ir con este, 2. Y este 0 se queda ahí feliz de la vida. Por lo tanto, esto es 0. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Uno más? Vamos a hacer un último ejemplo. Esta es la sumatoria de k igual a 0 hasta 10. Y vamos a sumar números 2. Y puede ser que aquí ya se hayan asustado por dos cositas. Uno es que cambié la letra. En vez de is, ahora puse cas. Y la otra es que nuestros términos ya no dependen de acá. ¡Wow! Pero no se asusten, chicos. Esto quiere decir que... ¿Quién va a ser acá? Pues acá va a ser 2. Por lo tanto, ¿quién es A0? Pues A0 es 2. ¿Quién es A3? A3 también va a ser 2. ¿Sí? Y para cualquier número que yo le ponga acá, va a valer... 2, porque aquí notemos que los términos siempre son el número 2. Aquí no hay ninguna acá involucrada. Entonces, sin importar qué número de I tenga yo, o sea de acá, perdón. Mi término siempre va a valer 2. Esto quiere decir que esto es igual a, a esto de aquí. La suma de muchos números 2. Este 2 representa a a 0. Porque recuerden, empezamos en 0. Este a 1, a 2 y así nos vamos hasta a 10. Y bueno, como cada uno de estos términos es igual a 2, pues yo puedo hacer esta suma súper fácil. Solo me tengo que fijar que sumé el 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces 2 por 11, 22. Entonces, esta sumatoria fue sumar un número dos bastantes veces y nuestro resultado fue 22 y listo chicos espero les haya gustado este vídeo y hayan entendido la sumatoria y así cuando vean este simbolito pues ya no se asusten <laughs> nos vemos